Buenos días a todas, a todos. Nos da mucho gusto estar en estas mesas de análisis con una primer mesa sobre el conflicto ruso-ucraniano, historia y perspectivas, donde nos acompañan la maestra Patricia Martínez Torreblanca, el doctor Alejandro Chanona Burguete, el doctor Javier Oliva Posada y la doctora Imelda Ibáñez Guzmán. Antes de darle la palabra a cada uno de ustedes, iniciará el doctor Javier Oliva, cerrará el doctor Alejandro Chanona y después de Javier vienen Imelda y enseguida Patricia Torreblanca, Martínez Torreblanca. Y pues bueno, antes de darle la palabra a Javier Oliva y dar por iniciadas estas mesas de análisis tan interesantes en este momento de coyuntura que está afectando no solamente a Ucrania, a Rusia, a Europa, sino al mundo entero por todas las consecuencias, y es lo que se revisará justo en estas dos mesas. Pues bueno, voy a hablar un poco de la semblanza del doctor Oliva. El doctor Oliva es profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, y él es doctor en Ciencia Política por la misma facultad. También realizó aquí mismo sus estudios de maestría en estudios latinoamericanos y los obtuvo ambos grados con mención honorífica. Pero bueno, es interesante señalar que tiene estudios de doctorado en Sociología del Derecho en la Universidad de Lecce en Italia, con el tema Análisis de los Nuevos Derechos. También realizó residencias de investigación postdoctoral en el Instituto de Estudios Políticos Sciences Po en París y estudios sobre sistema político y doctrina militar en esa misma estancia. Asimismo, también tuvo una estancia de investigación en la London School of Economics and Political Science en Londres y una estancia sabática en el King's College en la misma ciudad, desarrollando los temas de defensa y seguridad nacional. Es importante también señalar pues, los reconocimientos que ha tenido. Es presidente de la Sociedad de... El 5 de febrero recibió la condecoración Mérito Docente Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. En 2017 recibió la distinción al mérito universitario por parte de la Rectoría de la UNAM. El 7 de julio del 17 recibió la condecoración Mérito Docente Naval, primera clase de la Secretaría de Marina Armada de México. También recibió el Premio Nacional de Periodismo por Artículo de Fondo en junio del 19 y actualmente es integrante por elección del Consejo Académico de Posgrado de la UNAM por parte del área de las ciencias sociales. Pues bienvenido, Javier, tienes la palabra y pues te escuchamos. Adelante. Gracias, Fer. Lo primero que quiero es agradecer a los coordinadores, tanto del Centro de Estudios Políticos, el doctor Fernando Ayala, y también al coordinador del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales, Fausto Quintana. Desde luego, mis compañeros y compañeras de mesa, a Patti Martínez Torreblanca, me da mucho gusto saludarla. Por supuesto, a mi amigo Alejandro Chanona. Y, por supuesto, también a cada una y cada uno de los integrantes, a Yadira Gálvez también que nos acompaña, a Imelda Yáñez también. Bueno, hago este repaso de los nombres, disculpen si se me pasó alguno, pero sí es importante señalar que pues, en esta virtualidad en la que gradualmente nos vamos integrando en nuestras actividades con un esfuerzo muy importante de la administración encabezada por la doctora Carola García y por Patricia Martínez Torreblanca en su calidad de secretaria general de la facultad. Entonces, pues, agradecer esta oportunidad. Sobre todo, y ya propiamente para entrar en materia, yo me voy a referir a los aspectos más recientes, si bien es cierto que la convocatoria a estas mesas redondas tiene que ver básicamente con la trayectoria, la historia, un poco la geografía y la geopolítica. Yo me voy a referir sobre todo a los efectos que está teniendo en los equilibrios militares internacionales, incluido México. Sobre todo porque en fechas recientes, el Estado estadounidense, a través del Poder Judicial, es decir, el Departamento de Justicia, también con documentos firmados de manera conjunta por el Senado
de ese país y por la Cámara de Representantes, así como extrañamente por el Departamento de Defensa, lo cual es poco usual que firmen documentos que tienen que ver precisamente con la, con lo que podríamos llamar las políticas de seguridad pública, o que tienen que ver con las actividades de las organizaciones criminales. Y en particular un documento que fue dado a conocer la semana pasada, en donde se señala que la vulnerabilidad de algunos de los aliados de Estados Unidos podría ser atractivo, en este caso, para países que resultan adversarios a los intereses estadounidenses, que eso sí se menciona de manera explícita en el documento. No se habla de México, pero se entiende que ese socio vulnerable es nuestro país, ante acciones de China, Rusia, Corea del Norte e Irán. Y esto desafortunadamente se ilvana también con la cuarta visita en menos de 13 meses de Alberto Mayorkas, que es el jefe del Departamento de Seguridad de la Patria, lo cual denota también una preocupación seria en la agenda de seguridad nacional desde la Casa Blanca. Y todo esto, evidentemente, en un contexto en donde se han ido crispando las posiciones, sobre todo a partir del lenguaje, y aquí el doctor Fernando Ayala, que es un conocedor de estos temas, de la simbología, de las referencias, la iconografía. Ustedes saben que más ni menos que el día de ayer, hora local en los Estados Unidos, el presidente Joseph Biden, a una pregunta de una periodista, señaló que Vladimir Putin era un criminal de guerra, lo cual es una calificación muy difícil, muy fuerte, muy contundente. Y resulta que la vocera de la Casa Blanca trató de enmendar un poco este pronunciamiento tan difícil, señalando que el presidente Biden no llevaba escrito su discurso, sino que fue una respuesta desde el corazón, textualmente dijo esto. Entonces, eso por un lado. Y por el otro fue la reacción prácticamente inmediata de la oficina de comunicación del Kremlin, en donde utilizó dos palabras no menos contundentes, que era inadmisible e imperdonable esa calificación en este caso al presidente de Rusia. Sin embargo, de manera paralela, revisando los medios especializados que están cubriendo esta invasión, porque es lo que es una invasión de Rusia a Ucrania, se señala, por ejemplo, que hay algunas posibilidades, están comenzando a señalar algunas opciones de negociación, pero en medio de un recrudecimiento de los bombardeos y sobre todo sobre la población civil, ha circulado mucho en medios, colegas, un video que presentó el presidente de Ucrania al Congreso estadounidense, en donde las reacciones fueron no solamente de estupefacción, sino incluso algunos que tienen posiciones más confrontadas, digamos así, con los intereses de Rusia, pues clamando la intervención de la OTAN o al menos en un mayor suministro de pertrechos militares, incluyendo aviones y drones, que ya los autorizó, por cierto, el presidente Biden. Entonces, en este contexto, desde mi punto de vista, con estos elementos objetivos que estoy tratando de presentar, en el corto plazo veo pocas posibilidades de una negociación. Según el responsable de la política militar de la Unión Europea, un general italiano, lo publican en varios medios, en una entrevista que dio al respecto, señala que el plan A de las Fuerzas Armadas Rusas y de Vladimir Putin había fracasado. Y para reforzar su dicho, hoy se dio a conocer precisamente que se está auspiciando o se está movilizando miles de tropas nuevas de refuerzo, de refresco, ante la imposibilidad de la conquista o la caída, sobre todo de las principales ciudades, incluyendo la capital Kiev. Entonces, estas implicaciones, desde mi punto de vista, comienzan a agudizar las posibilidades de una extensión de la guerra. Más aún cuando sabemos que en días pasados varios misiles rusos cayeron a unos 20 kilómetros de la frontera con Polonia, y que esto puso en alerta a la OTAN y llevó a que de nueva cuenta el propio presidente Biden argumentara en el sentido de que sí había una agresión
directa o indirecta en suelo de los 27 países que forman parte de la OTAN, sería prácticamente una declaración de guerra. Entonces, como observamos, y de acuerdo a los planteamientos efectivos de los principales protagonistas, pero también el desarrollo de las actividades militares, pues va dándose, y ojalá me equivocara, pero va dándose un proceso incremental. En días pasados también el Parlamento Europeo y el Consejo de Gobierno de la Unión Europea señalaron que se van a incrementar los gastos militares prácticamente de manera inmediata para alcanzar un viejo objetivo que es contar con un gasto militar del 2% con referencia al Producto Interno Bruto, lo que pues evidentemente cuando se invierte en gastos militares para usar, y bajo esta lógica es que el proceso, la posibilidad de una escalada pues va también en aumento. En otro enfoque, también es importante cómo Rusia, desde hace varios años, en territorios aledaños, sobre todo un país tan importante como es Bielorrusia, que también tiene frontera físicamente hablando con la OTAN, pues tiene un compromiso histórico, político y militar con el gobierno de Vladimir Putin. Y esto, estos alineamientos informales, porque no es que formen parte de una organización estrictamente hablando militar o diplomática, pero hay una relación de contubernio entre Lukashenko, que es el apellido del presidente bielorruso, junto con respecto a Vladimir Putin. De tal manera que conforme van avanzando las horas y van pasando los días, las declaraciones de los líderes europeos, el primer ministro canadiense, tantas veces he hablado a propósito de los posicionamientos de Joseph Biden, que estamos en una ruta, lamentablemente, insisto, de polarización. Y en ese contexto, esto también va a tener repercusiones en el contexto latinoamericano, de cómo se van manteniendo cierto tipo de relaciones. Sabemos que, por ejemplo, el secretario de Turismo de nuestro país invitó a Aeroflot para que sea la primera línea aérea extranjera que de manera formal tenga una relación de intercambio comercial permanente con el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que por cierto se inaugura el próximo lunes. Entonces, conforme va avanzando, insisto, el desarrollo del conflicto está obligando a los países y a los gobiernos, y en este caso me estoy refiriendo a América Latina, a asumir una postura determinada y que en un momento dado va a llevar a un realineamiento de los bloques de poder y de intereses económicos. De tal suerte que, y con esto comienzo a cerrar, doctor Fernando Ayala, aquí tengo mi reloj enfrente para que no creas que no estoy tomando en consideración las reglas de la exposición. Y aquí lo importante, me parece, es los efectos que puede tener sobre nuestro país la prolongación del conflicto. ¿No? Desde luego, todos los países, naturalmente, hacen una proyección de sus intereses nacionales en el concierto de las dinámicas, y más en un contexto de guerra que pues propiamente no se vivía por lo menos desde la guerra de Kosovo. Hay algunos lugares comunes que quisiera aclarar en esta recta final de mi intervención. Primero, no es una nueva guerra fría, porque Putin dista mucho de ser el heredero de la Unión Soviética en términos de ideales del socialismo. Me parece un error, me parece más un lugar mediático, ¿no? Sin mucho sustento o sin sustento, y suponer que esta es una nueva guerra fría. Y también se habla que es la primera guerra en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y se les olvida la guerra de exterminio que hubo incluso en Yugoslavia con intervención de la OTAN. Y por el otro lado, como ya señalaba, el proceso de la guerra de independencia de Kosovo respecto de Albania. Entonces, es importante tener estos dos referentes porque en algún momento en los análisis pudiera ser que en efecto estamos ante un fenómeno inédito desde 1945 cuando se rinde la Alemania nazi. Entonces, ojalá este conflicto encontrara pronto las vías de solución, pero desde la perspectiva de nuestro país, ojalá y también el gobierno en su política exterior
estuvieran en condiciones de poderle hacer frente a los enigmas y a los desafíos que esto va a plantear. Con esto concluyo, doctor Ayala, muchas gracias y gracias a mis colegas. Muchas gracias, Javier. Pues bueno, muy interesante la reflexión y el análisis del doctor Javier Oliva, que de alguna manera nos posiciona en los últimos sucesos y eventos, ¿no? Las declaraciones de Biden y la respuesta de Putin. Y bueno, que ya Estados Unidos ya les dio como 1,000 millones de dólares para arma, ¿no? Entre armas y dinero, pues para tratar de defenderse, ¿no? De que fue lo que declaró, lo que declararon en las noticias de hoy, ¿no? De hoy en la mañana, que era más dinero, pues para tener una defensa, ¿no? Por parte de Ucrania, y fue un tanto medido, ¿no? Medido esa participación. Pero bueno, las declaraciones de Biden pues, sí fueron muy interesantes, porque como dice el doctor Oliva, suben, ¿no? Suben de tono el conflicto y la respuesta de Putin. Entonces, veremos qué pasa en este contexto geopolítico y lo que yo denomino economías de guerra, ¿no? También, ahí lo dejo al aire, las economías de guerra. Y bueno, le vamos a dar la palabra a Imelda Ibáñez. Ella es candidata al grado de doctor por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con una especialización en política exterior de México por el COLMEX. Entre 2017 y 2019 realizó estancias de investigación en la Universidad Estatal de San Petersburgo, Federación de Rusia. Es ponente en el Foro Internacional Rusia Iberoamérica. Asimismo, participa en entrevistas sobre temas de la relación Rusia-México para el diario ruso Kommersant, y también a partir del 2018 es redactora invitada en la revista Rusaya Politologia de la Facultad de Politología de la Universidad Estatal de Moscú, y desde 2020 forma parte del grupo de estudios sobre Eurasia. Participa también para medios como UNAM Global, Radio UNAM y Reporte Índigo. Y bueno, sus líneas de investigación, pues obviamente es todo lo que tiene que ver también con las relaciones de Rusia con el mundo, ¿no? Pues muchas gracias, Imelda, de estar con nosotros. Te cedemos la palabra. Adelante. Agradezco mucho y muy buenos días por esta invitación nuevamente para presentar exactamente la visión rusa que se tiene sobre este conflicto. Desde Occidente hemos visto cómo, a través, bien lo comenta el doctor Javier Oliva, estamos en una guerra mediática, hay tanto desinformación de un lado como desinformación de otro. Entonces, el objetivo que yo tengo a través de esta oportunidad que ustedes me dan es presentar la forma más objetiva desde el punto de vista académico y también diplomático y de política exterior de la Federación de Rusia. Bien, antes de iniciar propiamente esta pequeña presentación, hace 31 años hubo un referéndum sobre el futuro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese referéndum marcó precisamente el futuro no solamente del esquema de seguridad y de seguridad nacional de la naciente Federación de Rusia, sino también del esquema de la seguridad euroatlántica. Y también hace 8 años el regreso de la República Autónoma de Crimea al territorio ruso. Hace 8 años, en la región del Donbass, hubo 2 autoproclamaciones de independencia y de soberanía por parte de la República de Donetsk y por parte de la República de Lugansk. Entonces, eso para hacer referencia, porque precisamente este conflicto no es de hace 3 semanas, no es de hace 8 años, aunque su punto de inflexión fue cuando inició la crisis en 2014 con el golpe de Estado en Ucrania. Es el resultado de cómo se arregló, en términos, podemos decirlo entre comillas, el esquema de seguridad europeo y euroatlántico posterior al fin de la Guerra Fría. Entonces, me permito hacer una presentación muy breve. Me gustaría, en esta presentación, también hablar un poquito de la escuela geopolítica rusa. Lo voy a retomar de una forma muy concisa, porque el objetivo que lleva esta presentación ahora es platicarles acerca de cómo va a arreglarse la nueva doctrina de política exterior de Rusia. La titulo 2022, Rusia hacia una nueva doctrina, bueno, hacia una nueva política exterior, una revisión estratégico-académica. ¿Por qué? Porque dentro de esta presentación voy a dar un esquema, voy a presentar un esquema de cómo fue evolucionando la doctrina de política exterior de Rusia
y también a través de los diferentes estudios que han hecho tres destacados analistas académicos rusos dentro de los diversos institutos que se dedican al estudio propiamente de la política mundial, de las relaciones internacionales y de la política mundial. Rápidamente les presento el contenido de esta ponencia que doy. En primer lugar, como les comento, vamos a hacer una revisión estratégico-diplomática de la evolución de la doctrina de política exterior de Rusia. ¿Por qué hacer esta evaluación? Porque la respuesta que dio Rusia el pasado 24 de febrero no fue una respuesta coyuntural. Fue una respuesta que ya venía dada precisamente ante los 30 años que ellos quisieron hacer un equilibrio estratégico en cuanto al tema de seguridad, no solamente regional, sino también euroatlántico y también obviamente el esquema de seguridad mundial. Ajá, entonces es necesario para saber y para poder entender y analizar por qué Rusia dio esta respuesta tan dura el pasado 24 de febrero, hay que entender cómo fue la evolución de su esquema de doctrina de política exterior. Una vez que hayamos analizado esa evolución de la doctrina de política exterior, me voy a permitir hacer una revisión académica acerca de tres fundamentales documentos académicos, por así llamarlos, que se presentaron antes de la decisión del 24 de febrero, en el momento de la decisión del 24 de febrero y posteriormente al 24 de febrero. Los presento rápidamente a Sergei Karaganov, con el título de su documento, Un esquema en peligro, hay que romperlo. También voy a presentar la visión de Andrei Sushentov, que se titula ¿Qué sigue? Y posteriormente Alexei Arbatov, Futura arquitectura de seguridad europea. Si ustedes se dan cuenta, no tomo medios de comunicación, tomo instituciones, porque Rusia, posterior a que se independiza de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desde 1992, ha trabajado mucho para desarrollar no solamente think tanks, sino también instituciones dedicadas a la proyección y el estudio de la geopolítica, de las relaciones internacionales, de la política mundial y sobre todo un esquema en donde ellos proyectaban precisamente cómo iba a ser su posición geopolítica en el mundo. Bien, bueno, rápidamente, una lectura geopolítica del conflicto, eso fue lo que presenté la sesión pasada. Como les comento, sería fundamental revisar el esquema y la proyección que tiene la Escuela Geopolítica de Rusia. ¿Por qué? Porque la Escuela Geopolítica de Rusia se define desde diferentes enfoques. Tenemos el enfoque imperial, tenemos el enfoque territorial, tenemos el enfoque incluso mesiánico, ¿no? Que es el de la Tercera Roma, que es un poquito más de cosmovisión. Pero también tenemos uno de los principales enfoques que en este momento es el que está proyectando a través ya de la aplicación de su doctrina de política exterior desde el año 2000, que es el enfoque de la Mistor Razvitiye. ¿Qué significa Mistor Razvitiye? Significa espacio de desarrollo, es decir, un espacio continental de desarrollo, porque pues Rusia obviamente es un país continente. Entonces, como comentaba la vez pasada, en este momento geográficamente tiene una crisis en el espacio euroatlántico, su parte occidental, pero Rusia también tiene intereses en el espacio postsoviético que conforman el Cáucaso, el Asia Central, parte del espacio euroatlántico, y obviamente también Rusia se configura como una potencia geopolítica dentro del espacio euroasiático. El espacio euroasiático que lo compone China, India, los países del sudeste asiático. Entonces, me parece que ese es el concepto que mejor podemos aplicar, el concepto geopolítico, a todo este desarrollo de este proceso de conflicto que hemos venido viendo, perdón por la palabra, que hemos visto. Entonces, es fundamental. Como les comentaba la vez pasada también, hicimos un ejercicio de aplicación del modelo geopolítico occidental a través de la avanzada de la OTAN, que es el espacio de la aplicación de las ideas de Mahan, de Spigman, de la talasocracia, ¿no? A través de un poder marítimo, cómo se influye para hacer frente a un poder continental, a un poder terrestre, que en este caso representa la Federación de Rusia. Bueno, rápidamente ya hicimos ese esquema geopolítico, la Mistor Razvitiye, vamos a ver cómo lo vamos a aplicar. Bien, les presento este esquema, que es la evolución de la doctrina de la política exterior de la Federación de Rusia.
Lo podemos englobar de la siguiente forma antes de presentarles cómo fue evolucionando, sus características principales. ¿Qué va a caracterizar este esquema desde el año 2000 cuando llega el grupo de San Petersburgo? Ese grupo de San Petersburgo conformado por Yevgeny Primakov, que es el padre de la política exterior actual de Rusia. Lo conformaba también Vladimir Vladimirovich, Sergei Ivanov, Sergei Viktorovich Lavrov, el actual ministro de Exteriores. Todos ellos crean el Consejo para la Seguridad, la Política Exterior y la Defensa de Rusia. Ese consejo va a llevar a cabo, es como un pequeño think tank, que va a llevar a cabo estudios y que se va a contraponer precisamente a la visión que tenía Andrei Kosirev. Andrei Kosirev era el antiguo ministro de Asuntos Exteriores de Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, durante la década de 1990, como hemos venido estudiando, pues hizo una cooperación estratégica con Occidente que no resultó de la forma en la que los líderes nacionalistas, progresistas y liberales rusos tenían pensado, y a partir de 1997 se da una reconfiguración, con el arribo de él al Ministerio de Asuntos Exteriores y posteriormente en 1999, él es encargado del ministerio, vaya, primero de la Federación de Rusia, es nombrado primer ministro. Entonces, a través de la visión de Yevgeny Primakov, se promueve precisamente dar una renovación a una doctrina de política exterior. En el año 2000, cuando arriba Vladimir Vladimirovich Putin al poder de la Federación de Rusia y en sus manos tiene precisamente toda esa reconfiguración, va a tener una tríada, una troika, como le llaman ellos. ¿Esta troika de qué se va a componer? De una doctrina de política exterior, de una doctrina de seguridad nacional y de una doctrina militar. Como les comento y como es el título de mi presentación, vamos a analizar la evolución de la doctrina de política exterior. ¿Qué cambios va a haber a partir de este suceso del 24 de febrero pasado? Bien, rápidamente, desde el año 2000, como les comento, se da esa reconfiguración, llega el Grupo San Petersburgo al poder del Kremlin, ellos deciden que ya la cooperación con Occidente ya no se va a mantener como lo tenía Boris Yeltsin, deciden reconfigurar precisamente todo ese aparato doctrinal que tiene Rusia, vaya, heredera de un imperio, heredera de una potencia durante el siglo XX, y la conforman, como les comento, política exterior, seguridad nacional, doctrina militar. Del año 2000 al año 2009, vemos también en el esquema de seguridad internacional y en el esquema diplomático-político grandes cambios, ¿no? Es la guerra contra el terrorismo. 2007 precisamente es uno de los puntos de inflexión que vamos a analizar propiamente con Sergei Karabanov más adelante en esta presentación. 2007 es el punto de inflexión para la seguridad euroatlántica en este esquema, cuando Vladimir Vladimirovich Putin denuncia la avanzada de la OTAN, denuncia el esquema de orden unipolar y pregunta que contra quién van las ampliaciones de la OTAN y la propuesta del escudo antimisil en Europa del Este. Para el año 2008 se da también otro de los puntos de inflexión con la crisis en el Cáucaso, la crisis que hizo que Rusia respondiera militarmente por primera vez para defender un enclave geopolítico, un enclave geoestratégico que eran las regiones de Osetia y Abjasia del Sur. Se da el primer cambio en la doctrina de política exterior. ¿Qué caracteriza esta doctrina de política exterior? Va a dar una evaluación de las relaciones internacionales en los primeros años del siglo XXI. ¿Qué papel jugaba ya Rusia durante esa ya casi terminada primera década del siglo XXI? ¿Cómo es que iba a ser su papel en el esquema de seguridad euroatlántico, en el esquema de seguridad regional y mundial? En el siguiente año, del año 2009, el presidente Dmitry Anatolievich Medvedev, en ese momento al cargo de la Federación de Rusia, presenta un tratado, la propuesta de un tratado para que sea firmado junto con los socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con los socios también de la Unión Europea, para hacer una revisión general del esquema de seguridad euroatlántico. Esa propuesta, pues obviamente se queda nada más en revisión porque no da resultado, no hay respuesta, obviamente, de los líderes occidentales. Y pues bueno, vamos a continuar el esquema de seguridad internacional. ¿Cómo se va a caracterizar del año 2009?
al año 2013, sobre todo con la posición de Rusia en el conflicto en Siria. Uh-huh. En Rusia nuevamente presenta una reconfiguración, una reposición geopolítica en su espacio, en este caso ya es euroasiático. Retomemos el concepto de Mr. Rasvitiye. Ya representa, vaya, una fuerza importante porque ya hizo su revisión en el concepto del año 2009 de su estrategia de política exterior. Y bueno, para el año 2013, posterior a que el mundo ve que su posición en Siria es también ya importante para tomar en cuenta, presenta una nueva estrategia de política exterior cuya característica va a ser que los principios de seguridad, los principios militares y los intereses nacionales de Rusia van a estar bajo revisión y va a solicitar una igualdad indivisible tanto para la región euroatlántica como para la región euroasiática. Se me olvidó comentar que en el año 2001 se crea la Organización de Cooperación de Shanghái entre China y Rusia. Para el año 2003 se refuerza la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que va a conjuntar a todos los países que conforman la Organización de Cooperación de Shanghái. Algunos analistas en Occidente, algunos analistas rusos, la conciben como la OTAN de Rusia y de China. Pero pues bueno, eso lo dejo a una pregunta, porque la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva no lleva la misma definición como lo lleva la definición de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Bien, de 2013 a 2016, como pues bueno, 2014 llega el punto también de inflexión, la línea roja de la seguridad nacional de Rusia, el conflicto en Ucrania. Este conflicto, como ya lo habíamos comentado, también genera para los líderes del Kremlin una amenaza directa, una forma en la que ellos van a concebir nuevamente reestructurar de forma diplomática y estratégica su triada, la de seguridad nacional, la diplomática, la militar y la de política exterior. ¿Qué va a caracterizar el nuevo documento de política exterior? Va a decir que Rusia es un actor clave en la política mundial, que se le debe de tomar en cuenta, y va a proponer cuáles van a ser las prioridades y desafíos que va a tener a partir de ese momento. Entonces, como ustedes se dan cuenta, Rusia respondió desde el año 2000 ante la configuración de la posguerra, de la posguerra fría, y cómo se configuró el esquema de seguridad, que para ellos no era un esquema igualitario, en donde la proyección de su política exterior y de su interés nacional se encontraba equilibrado con los intereses de Occidente. Bueno, del año 2016 a 2022 se da esta crisis grande, sobre todo en 2021, comentábamos también en la pasada presentación. Esta crisis ya se genera desde noviembre pasado, cuando son expulsados diplomáticos rusos de la sede de la OTAN, porque pues bien, la OTAN y Rusia siempre han tenido ese acercamiento estratégico que fue firmado desde 1997. Bueno, los rusos son expulsados de la sede de Bruselas de la OTAN. Moscú responde de una forma pues, de recíproca, cierra la sede de la OTAN en Moscú, y de ahí se viene una desavenencia, una forma de acusar a Rusia de que va a atacar Ucrania. Occidente llevó precisamente ese discurso, porque los rusos en ese intercambio diplomático y escrito solicitaban que se sentaran ya a negociar las bases y las peticiones que ellos habían hecho desde hace 15 años, el año 2007, que se sentaran a negociar con los socios occidentales ese nuevo esquema de seguridad, en donde a Rusia le tenían que dar una prioridad y le tenían que dar una seguridad de que no iban a atacar su territorio a través de Ucrania. En Occidente se hizo la respuesta y se bajó precisamente esa petición que tenía Rusia a conformar un punto rojo, un enclave, vaya, en una situación de conflicto con Ucrania. Ajá, entonces, pues bueno, llega el año 2022, Moscú se convierte en una sede diplomática, recibió a líderes occidentales para negociar precisamente esa petición que ya ellos estaban haciendo, quién les iba a dar una seguridad de que no lo iban a atacar, de que su esquema de seguridad nacional no iba a ser
amenazado a través ya de esa posición que tiene la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la invitación nuevamente a los líderes occidentales que llegaron a Moscú a negociar con él de sentarse a hacer una revisión del esquema de seguridad euroatlántico. Pues no hubo respuesta. Sabemos ya lo que pasó posterior al 24 de febrero de este, del mes, del, sí, bueno, vaya, el 24 de febrero. Hay algo que me gustaría comentarles. A finales de enero, el presidente Vladimir Vladimirovich da una propuesta al Ministerio de Asuntos Exteriores, que es renovar nuevamente la doctrina de política exterior. Perdón, Imelda, nada más, tres minutos. Sí, esta doctrina de política exterior va a estar fundamentada y caracterizada por el rompimiento del esquema de la posguerra fría. Ese documento está en revisión, pasará a la Duma para que posteriormente el presidente lo firme ya como un nuevo documento estratégico. Y bueno, rápidamente ya les comento, a partir del año 2014 hay un fundamento de política también de Estado en el campo de la disuasión nuclear hasta 2020. En el año 2020, el presidente Vladimir Vladimirovich propuso que se hiciera nuevamente esa revisión a la tríada estratégica o a su troika nuclear. Hay que recordar que, rápidamente les comento, tanto la doctrina de política exterior, la doctrina de seguridad nacional y propiamente la doctrina militar tienen una característica y llevan como fundamento de que si Rusia es atacada por medios convencionales o incluso nucleares, Rusia responderá también con el arma nuclear. Entonces, eso es importante de comentarlo. Como les digo, se presentó desde 2014 este documento, lo están revisando ya a partir de 2021. No doy signo de alarma, no quiero decir que Rusia pueda utilizar el arma nuclear, pero en el discurso del pasado 24 de febrero, Rusia propuso que Ucrania era una amenaza existencial. La militarización y nuclearización de Ucrania sería ya una amenaza existencial a los fundamentos de seguridad nacional de Rusia. Y bueno, rápidamente ya les presento, esto me llevaría otros 10 minutos, pero por cuestión de tiempo ya tengo que resumir muy rápidamente. Les presento a los tres académicos, Sergei Karaganov, del Consejo Ruso para la Política Exterior y la Defensa. Él comentaba antes del 24 de febrero que el esquema estaba en peligro y hay que romperlo. Rápidamente les comento el documento que él presentó. Dice: entonces, también es posible una nueva variante de distensión en Europa. No tenemos ni queremos conflictos profundos con nuestros vecinos. Estos conflictos pueden ser creados por el esquema de seguridad que quedó en la Guerra Fría. Queremos cambiar el esquema de seguridad antes que estalle una gran guerra que podría ser Ucrania en la OTAN y con capacidad nuclear. Pero no se puede descartar que pueda ocurrir un pequeño conflicto o guerra o una serie de conflictos regionales. Bueno, eso es lo que decía Sergei Karaganov antes del 24 de febrero. Andrei Sushestov, del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales, él el 25 de febrero de la mañana presentó un documento que se titula ¿Qué sigue? El peligro como la seguridad son indivisibles. Él comenta rápidamente: el 24 de febrero de 2022 terminó la era de la búsqueda de Rusia por un lugar en el mundo centrado en Occidente. En este mundo, toda iniciativa militar, política, ideológica, proveía únicamente de los estados líderes. Y él finaliza: nos encontramos ante la mayor crisis militar en Europa desde el ataque de la OTAN a Belgrado en 1999. Muestra que las relaciones internacionales están volviendo a su norma histórica, la rivalidad de varios centros de poder por la influencia. Se determina un esquema unilateral, un esquema unipolar. Estamos viendo el nacimiento de un esquema multipolar, que de hecho precisamente la doctrina de política exterior de Rusia lleva a ese objetivo, una doctrina que proyecte su interés en un mundo multipolar, no unipolar. Y rápidamente, Alexei Garbatov, del Instituto de Economía y Política Mundial, el IMEMORAN, de la Academia de Ciencias de Rusia, él dice que la doctrina militar prevé el uso de armas nucleares, como les comenté. Un ataque convencional hacia Rusia sería contestado como un ataque, una respuesta a un ataque nuclear. Y él también dice que en el contexto de una tensa confrontación militar,
puede convertirse en una chispa o en un polvorín. Rusia y la OTAN deben establecer canales confiables de comunicación entre los comandos militares para evitar que tales incidentes se conviertan completamente en una guerra o en un conflicto mundial. Y ya rápidamente les comento para quienes quieran hacer una revisión histórica de Ucrania, porque Ucrania pues en este momento es el punto del que todos quisiéramos saber su historia, su política, su relación con Rusia. Les recomiendo mucho el Taras Bulba de Nikolai Gogol, ucraniano de nacimiento, gran escritor ruso en los tiempos del imperio. Me parece que es fundamental hacer una revisión también a través de la literatura sobre qué representa Ucrania para el mundo y no solamente para el esquema de seguridad en política mundial y en relaciones internacionales. Agradezco mucho su atención y también agradezco mucho el espacio que me brindaron para dar esta presentación acerca de cómo Rusia respondió a este esquema que vio que era una amenaza ya para su seguridad nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Imelda. Pues bueno, muy interesante nuevamente, ¿no? Tu ponencia que nos da el punto de vista también de Rusia y sus intereses geopolíticos, tanto de defensa como de ataque. Y pues bueno, pues siempre hay que ver las dos posiciones, ¿no? Están los rusofóbicos y los yanquifóbicos, y pues yo creo que hay que encontrar un término medio, ¿no? Hay que escuchar a todos. Pues bueno, muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a la maestra Patricia Martínez Torreblanca. Patti es licenciada en Ciencias de la Comunicación, con estudios de licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública. Es maestrante en Sociología. También es profesora de tiempo completo adscrita al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, donde ha impartido clases desde hace más de 20 años. Actualmente da materias básicas comunes y asignaturas de la opción terminal de comunicación política, su expertise es en esa materia. Colaboró en la elaboración de los diversos planes de estudio para nivel licenciatura y maestría. Forma parte de distintas redes de investigación como el CICI, REDMED, ALAIC, entre otras más. Se desarrolla actualmente como secretaria general de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y sus líneas de investigación principales son comunicación política, deporte, comportamiento político, sistema político mexicano, partidos políticos y medios de comunicación. Pues bienvenida, Patti, qué bueno que nos acompañas en esta mesa de lujo. Te cedemos la palabra. Adelante. Muchísimas gracias a todos y a todos. Celebro mucho esta organización entre más de un centro. Habla mucho de una madurez de los objetos de estudio de la facultad y además de una idea muy importante de comunidad entre los académicos, lo cual me da muchísimo gusto. Me voy a apresurar un poco para ser respetuosa con el tiempo de los demás y mantenerme en el margen de los 15 a 20 minutos. Entonces, yo voy a enfocar esta cuestión como expertise desde el punto de vista de la comunicación. ¿Quién gana? ¿Cómo está en el entorno de la comunicación y en la narrativa internacional y externa cada uno de las posturas de los dos países involucrados en este conflicto, ¿no? En Moscú se promovió la ofensiva como una forma de desmilitarización y desnazificación de Ucrania. El presidente ruso construyó una narrativa desde una idea de liberación a Ucrania para desmilitarizarla y desnazificarla después de hablar del genocidio que se suscitó en Ucrania, ¿no? Y evidentemente también para detener el avance de la OTAN hacia las fronteras de Rusia en una avanzada respecto del territorio ruso, ¿no? Y proteger evidentemente a la población rusa de este genocidio que amplificó en la narrativa para la idea de justificar o de hacer una narrativa, de construir un discurso que le permitiera un avance importante. Podemos identificar cuatro líneas fundamentales de la narrativa rusa, que es: Ucrania es una amenaza para Rusia, que tiene que ver un poco con la seguridad interna de Rusia. El segundo es: nosotros tenemos la obligación, por sentirnos cercanos a Ucrania, ahorita vamos al tercer punto,
de evitar y de evitar y tratar de parar los genocidios que se dieron en Donbass y que no se puedan repetir de alguna otra manera. Y además también planteando el postulado de que Ucrania es un régimen neonazi, ¿no? Haciendo una narrativa retrospectiva respecto de un imaginario internacional que existe de una valoración importante negativa sobre el nazismo. Y además también en una forma de... en un discurso de unificar determinadas, de unificar determinado tipo de población. El cuarto punto es: los ucranianos son nuestra familia, ¿no? Somos los mismos. Esas son las líneas narrativas, ¿no? Al interior de Rusia también existe una cuestión, un elemento fundamental que es religioso, ¿no? Al interior de Rusia, un sacerdote de gran rango de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el patriarca Kirill, dio una razón importante que se podía manifestar en los imaginarios colectivos de la población rusa referente a la invasión, ¿no? Los desfiles del orgullo gay, señaló, no son bien vistos y además no debe de admitirse, ¿no?, las expresiones del orgullo gay, ¿no? Estas declaraciones ofrecen una importante visión espiritual de esta construcción de Rusia sobre el retorno a un imperio ruso en el cual la religión ortodoxa desempeñaría un papel fundamental. Ante estas declaraciones, no toda la iglesia se manifestó de la misma manera, no toda la iglesia ortodoxa rusa, sino que hay algunas otras vertientes que anunciaron que rompían sus lazos con este líder, ¿no? Con este último líder y abandonarían, digamos, el seguimiento a esta postura, ¿no? Victoria Smolkin, que es una profesora asociada de historia en la Universidad de Wesleyan, dijo que el discurso que este religioso denunció la infiltración de los valores liberales, o sea, se construía alrededor de la infiltración de los valores liberales de Occidente en los corazones y las mentes del pueblo ucraniano, que además tendría, por esta razón, se estaba separando, digamos, de los ideales rusos, ¿no? Hubo muchos llamados entre las iglesias en el sentido de esta narrativa religiosa, ¿no? Y nosotros podemos observar desde el análisis de estas declaraciones que se caracteriza así la teoría nacionalista rusa patriarcal, y se dice que si los ucranianos piensan que son un pueblo diferente a los rusos, es solo porque se han dejado llevar por Occidente, que ha sembrado entre ellos la discordia a estos hermanos armónicos. Me voy un poco a referir rápidamente a Ucrania es una amenaza para Rusia, ¿no? En realidad se han divulgado, digamos, videos de noticias falsas en que se habla de la entrada de saboteadores ucranianos y hablamos de una información que se supone, porque no hay evidencia de que esto haya sucedido, como una noticia falsa, ¿no? También en el segundo punto, de Ucrania está cometiendo genocidios en algunos territorios. En realidad no existe alusión al genocidio ni en los informes sobre Ucrania de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, ni en los de la Misión Especial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea en la región separatista de Donbass, ¿no? Entonces, no estamos teniendo elementos en la narrativa comunicacional que nos permitan aseverar o que nos permitan respaldar estos puntos que se mencionan desde la narrativa rusa, ¿no? Ucrania es un régimen neonazi. Es una narrativa constituida que recurre a la memoria del nazismo, que es muy útil para ganarse a la ciudadanía rusa y que además es muy fácil de ver en este sentido, en este planteamiento, a Rusia como un abusón. Pero desde el principio, la defensa que presentaría ante un régimen nazi en realidad apela en esta narrativa al sufrimiento de los ciudadanos de la antigua URSS ante la Alemania nazi que provocó la muerte en cerca de 30 mil millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Habla de una narrativa que es vivencial para algunos grupos de la población rusa.
los ucranianos son nuestros familiares, que es el cuarto eje de la narrativa, ¿no? En realidad dice que es una parte inalienable de la historia, de la cultura y del espacio espiritual. Entonces, en ese sentido, la Ucrania moderna fue enteramente creada por Rusia, o para ser más cabales en este discurso, por los bolcheviques, por la Rusia comunista. Entonces, desde la perspectiva que plantea Rusia, no intervenir en Ucrania sería como abandonar ante los avances de Occidente a una población que les es cercana y familiar. En el caso de la narrativa, y me avisas, Fer, cómo voy de tiempo, porfis, en el caso de la narrativa ucraniana, el presidente Zelensky ha utilizado un discurso de unidad para combatir al invasor, un discurso generalizado de promoción de la paz, también sin voltear a ver algunas actuaciones internas de Ucrania, y además el discurso es un llamado a la unidad y a la necesidad de combatir al invasor y estar al nivel, ¿no?, de los integrantes de la Unión Europea y de algunos organismos que estarían ahí. Sin lugar a duda, este presidente ucraniano ha construido una serie de marcos valorativos que son consumidos en Occidente de una manera positiva, ¿no? Porque ha prometido luchar hasta el final, que es como un vamos a estar ahí presentes, ¿no? En esta videoconferencia ante los diputados británicos, así como Rusia hace mención de algunos eventos históricos para posicionar su narrativa, también en el caso de Ucrania, donde dice ante los diputados británicos, invoca el discurso del primer ministro Churchill, que pronunció en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial. No nos rendiremos y no perderemos. Lucharemos hasta el final, en el mar, en el aire. Seguiremos luchando por nuestra tierra, cueste lo que cueste, en los bosques, en los campos, en las costas y en las calles, dijo el presidente ucraniano, que fue recibido, obviamente, por esta evocación histórica, con una ovación en pie en la Cámara de los Comunes en Londres, haciendo este paralelismo con Churchill, que había hecho una promesa cuando ante el Parlamento justo en Westminster en junio de 1940, cuando venía el avance de las tropas alemanas nazis, ¿no? También tiene un manejo de la imagen bastante bueno, donde sentado junto a la bandera de Ucrania evoca a Shakespeare, ¿no? Consciente y además con estas capacidades que tiene por su propio desarrollo personal, dice, la cuestión para nosotros ahora es ser o no ser, dijo. Ahora puedo darles una respuesta definitiva, es sí, somos Ucrania, ¿no? En esta narrativa se ha dirigido a la población rusa, se ha dirigido a la población ucraniana, ha hablado en ruso, ha hablado en ucraniano, ha hablado en inglés con un espectro muy importante de una estrategia comunicativa diseñada de una manera consciente y racional. Tiene también un escenario como el mapa de Ucrania como fondo, ¿no? En los discursos, como un refuerzo icónico de la postura geopolítica que representa la ubicación de Ucrania y haciendo remembranzas del pasado político, social y cultural de su país, ¿no? También se ha presentado en diversos escenarios, en muchas veces rodeado con su war room, con su gente más cercana, en la idea de Estados Unidos. Presenta una imagen política de defensa respecto a determinados valores. Ha hablado también al pueblo ruso de no vengan a que los matemos. Ha tenido una construcción narrativa bastante positiva. Y aboga también por la no difusión ni consumo de la información falsa, un poco basándose en aquellos videos y aquella información que ha presentado Rusia, ¿no? Y se presenta, ha logrado construir una imagen de un líder completo que busca abarcar la legitimación en el proceso de divulgación en el espacio de los medios, más allá de lo que pueda haber del espacio geopolítico, en el espacio de los medios, donde presenta una narrativa importante que puede ser interpretada tanto en Occidente como en Ucrania como en Rusia. En realidad, tiene
en ambos casos tienen una construcción narrativa fundamentada en hechos históricos que abogan para la construcción de la narrativa rusa y la construcción de la narrativa ucraniana. Es muy importante mencionar en este espacio donde hay muchos internacionalistas que esta postura de la construcción de ambos discursos en un ámbito global del consumo de noticias tienen mucho que ver e impactan de una manera, si no determinante por las cuestiones geopolíticas, sí en cómo se mueve la diplomacia global frente a un conflicto contemporáneo que estamos viviendo de grandes magnitudes. Entonces yo hasta ahí dejaría este análisis desde la comunicación política de la narrativa tanto de Rusia como de Ucrania. Muchas gracias, Patty. Pues bueno, como ya vieron, pues finalmente también hay una construcción de narrativas que pueden legitimar o deslegitimar, también dependiendo del análisis, una posición u otra. Pero es muy interesante cómo esto pues genera también una guerra mediática, ¿no? A partir de estos posicionamientos, que también tiene que ver mucho pues en la utilización de estos símbolos, ¿no? De estas narrativas nacionalistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues muy interesante, ¿no? La charla de Patty. Y a continuación le damos la palabra al doctor Alejandro Chanona Burguete. Él es profesor investigador titular C de tiempo completo definitivo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha sido galardonado con el Premio Universidad Nacional en el área de docencia en Ciencias Sociales en 2021. También es importante señalar que él fue el fundador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y obviamente pues, lo coordinó del 2002 al 2006. Bueno, pues es doctor en Ciencias Políticas, pero también tiene estudios políticos, tiene una maestría en estudios políticos por la Universidad de Essex en Inglaterra y actualmente es director del proyecto de investigación justamente los regionalismos frente a los retos y la complejidad de las amenazas a la seguridad y defensa contemporánea. Dos, porque es la segunda parte de un PAPIT que ya había coordinado anteriormente. Y es importante también señalar que sus publicaciones más recientes son, o más destacadas de alguna manera y relacionadas con este tema, son la evolución de la política de seguridad y defensa de la Unión Europea, que aparece en Seguridad y Asuntos Internacionales, que publicó AMEI con Siglo XXI en el 2020, y Geopolítica y COVID-19, que aparece en Perspectiva de Transformación en Tiempos de Emergencia, que se publicó en Proyectos Regional Transformación Social Ecológica de la Fundación Friedrich Ebert en 2020. Pues muchas gracias, Alejandro, qué gusto tenerte aquí en esta mesa de lujo. Y adelante, tú tienes la palabra para cerrar. Gracias, Fernando, por tu amable presentación. Primero quiero felicitar al Centro de Estudios Políticos y al Centro de Relaciones Internacionales esta iniciativa para que llevemos a cabo un análisis interdisciplinario, como dirían en otros ámbitos interdepartamentales, que acerca a comunidades que sumando esfuerzos epistemológicos podemos ir, si me permiten la metáfora, deshojando la margarita de un fenómeno que en mi opinión todavía va a dar eventualmente más resultados en relación a sus consecuencias y en donde los actores se han tenido que realinear. Y me pareció muy complementario, desde luego, que la presentación que hace Javier en relación a la confrontación que se ha escalado entre ambas potencias, pero de manera muy complementaria me gusta mucho la composición de la mesa, de esta mesa. Estoy seguro que será muy complementaria con la que sigue. La presentación que hizo Imelda sobre la narrativa y el discurso de Rusia y su doctrina de política exterior, Primakov en particular, y ya cuando llega Patricia, que es una espléndida presentación también, y plantea esta lucha de narrativas en una época del debate de la posverdad y particularmente de las fake news, creo que está todo lo que da a la guerra, desde lo que es la guerra física hasta el tema del ciberespacio. Reitero, me congratulo estar en esta mesa. Gracias, Fernando. Gracias, Fausto, por esta iniciativa. A mí me corresponde, desde este punto de vista, para complementar
lo que yo llamo este debate y deshojar la margarita, un poquito imaginarnos el porqué de la lucha por el poder en Ucrania o cómo se da esta lucha por el poder en Ucrania. Y como yo hago teoría política y teoría internacional, al fin de cuentas la teoría de la política internacional es un estudio del ejercicio del poder en las relaciones internacionales, yo le pregunto a la audiencia, porque vamos a seguir buscando referentes para entrar a las causas profundas de algo que tengo que posicionar desde el arranque. No hay teoría política, teoría internacional, teoría de la comunicación, teoría social, que justifique, en mi opinión, el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, ni mucho menos justifique una invasión militar de un actor que se considere hegemónico en su propia área de influencia, con esa visión doctrinal que haré algunos highlights en su momento. Y en ese sentido, lamento decir que cuando tú invades una nación, la teoría se viene abajo. Hay un solo hecho. El hecho físico de penetrar a un territorio con una visión que puede ser desde una apología hasta algún referente que tratemos de explicarnos. Pero me quiero mover en el ámbito de la academia diciendo, valoremos los dos lados y vamos viendo qué significa. El siguiente punto y la siguiente pregunta, que creo que es clave en teoría de la política internacional, es si estamos frente a un nuevo balance de poder en las relaciones internacionales. La respuesta no es sencilla, pero como toda guerra que está adquiriendo una dimensión universal en la era digital, pues nos invita a pensar si hay un antes y un después de este conflicto. Podemos imaginarnos escenarios, pero primero tendríamos que ver el resultado final de la negociación de los 15 puntos que ya puso en la mesa Moscú a Kiev, y en donde hay varias precondiciones. Abundaré brevemente en eso en algún momento de mi presentación. Lo que sí creo que es un hecho es que estamos presenciando en todos los medios y en particular en el ciberespacio el surgimiento de una era diferente de la geopolítica y la economía globales previas a la guerra de Ucrania. No estoy diciendo que es un nuevo orden internacional, estoy diciendo que es un periodo distinto, porque además nos estamos moviendo en un mundo entre la pandemia y esta guerra, donde han cambiado las formas de comunicación, las formas de comercio, se ha convertido en una arena de ganadores y perdedores, y bueno, evidentemente creo que la geopolítica y la economía globales han tenido un impacto. En particular, yo señalaría que los foros multilaterales, en particular el sistema de Naciones Unidas, ha debatido resoluciones sobre el conflicto, se han polarizado de una u otra manera las posiciones, muy señaladamente en el Consejo de Seguridad y desde luego en la propia Asamblea General, y se inclinan por un lado o por el otro, sobre todo ha estado muy unido Occidente, sin llegar a acuerdos concretos, en donde yo diría que se ha impuesto hasta ahorita la realpolitik sobre la cooperación internacional y la diplomacia. Estamos frente a una derrota de la diplomacia multilateral y del sistema de Naciones Unidas que nace para tratar de construir un sistema de paz de largo aliento. No lo sé, pero sí veo con crudeza un ejercicio de realpolitik que inclusive en buena medida se justifica en algunos de los gradientes y de los ángulos que nos daba Imelda. La Rusia de Putin, al querer someter a Ucrania de Zelensky bajo su visión de lo que define como su interés nacional, nos recuerdan las acciones más crueles y crudas durante la Guerra Fría para someter a cualquiera que se quisiera enfrentar al poder hegemónico de la potencia que controlaba la zona de influencia y usaba simplemente la violencia. Podemos verlo en ambos lados, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, desde las invasiones en Afganistán o las invasiones en el caso de Estados Unidos, la de República Dominicana. Y de pronto hay quien quiere debatir que quién ha invadido más, como si eso justificara finalmente el acto de guerra por parte de Rusia. En fin, en el nombre de su seguridad nacional, Putin ordena la invasión de un país vecino con esa narrativa que ya aquí se ha planteado y que queremos entender bien a bien, más allá de la doctrina Primakov y el hecho de decir que es una amenaza a su seguridad nacional
o es una amenaza existencial a la seguridad rusa. Pero esto de haber sostenido que era para desmilitarizar a Ucrania y que bajo la concepción de esa indivisibilidad de la seguridad regional, pues a mí no me convence. Es decir, no me acaba de plantear qué fundamentos pueden ser por encima del derecho a la paz y el derecho internacional que trata de plantear que las naciones se pueden entender sin agredirse. Y sí creo que desde luego que desde el golpe de Estado hasta la presidencia de Zelensky, pues Ucrania coquetea con la Unión Europea y consecuentemente con la posible ingreso a la OTAN por la historia misma de la Unión Europea, que es uno de los temas que me fascina como objeto de estudio. Entonces, bajo este pretexto se da la invasión y pues hay un coqueteo. Yo creo que Putin comete errores y a ver si lo caracterizo en función a lo que estamos planteando en el conjunto de la mesa. Como ya dije, pues está en una mesa de negociaciones, iniciamos la cuarta semana de enfrentamientos y las Fuerzas Armadas rusas no han podido tomar Kiev. De hecho, en los puntos, de los 15 puntos de los que están en la mesa por parte de ambas partes, se exige el pronunciamiento ucraniano de que Kiev será una ciudad neutral. En fin, la guerra, en mi opinión, se está alargando. Y a diferencia del conflicto con Georgia o la invasión de Crimea, donde el cálculo de Putin era que fuera rápido y contundente, esta guerra ya no pudo ser una guerra corta, como creo que no será una confrontación corta con Occidente. Si bien Ucrania no es un miembro de la OTAN ni de la Unión Europea, también en la narrativa de Europa Occidental, Ucrania, dicen ellos, es uno de los suyos. A diferencia de diásporas como por la guerra como la Siria o algún otro país africano o acceso occidental, en el caso ucraniano hay un reconocimiento que son europeos. Y así se ha manifestado en varios foros de los que, donde ya es muy famoso Zelensky. Se manifestó, por ejemplo, por parte del Parlamento Europeo. Y el Parlamento Europeo, perdón, pero es un foro con fuerza política y moral en el marco de la Unión, de esa región. Entonces, yo sí creo que el alargamiento puede ser muy costoso. Vamos condimentando el tema de los actores y algunas de las partes. Yo creo que el surgimiento del presidente Volodymyr Zelensky es importante. La joven figura del presidente Zelensky se ve en todas las pantallas y redes sociales del mundo, haciendo desde luego fama por sus discursos emotivos, que ya estuvo más o menos deshojando la Margarita Patti como experta, y sus discursos emotivos a nivel internacional y ante congresos y parlamentos, el británico, el estadounidense, el Parlamento Europeo, y donde destaca su interés y firmeza en la defensa de su patria. Muchos criticaban el origen profesional del mandatario en la farándula. Digo, a pesar de ser abogado, era mejor conocido como comediante. De hecho, dato curioso, antes del conflicto no estaba tan bien en sus encuestas de popularidad. Sin embargo, a partir de la invasión y su decisión personal de liderar, de encarnar y actuar como el gran líder en defensa de su nación, le ha valido popularidad no solamente en su país, sino en el resto de la comunidad internacional. Bien, pues yo creo que habrá consecuencias en el debate teórico interdisciplinario entre nuestras ciencias sociales, y yo entraría a la fase de qué sigue, qué estamos viendo. Bueno, la pregunta que queda es, ¿estamos frente a una nueva configuración internacional? No lo sé, pero lo que sí sé es que hay una serie de realineamientos geopolíticos y geoeconómicos muy curiosos. Vean ustedes, Estados Unidos sigue ampliando las sanciones y prohíbe la importación del petróleo ruso a su país y le pide a sus aliados que hagan lo propio. Y en su pragmatismo, se pone el santo de cabeza, pide a Venezuela e Irán, a Venezuela y a Irán y a su lista negra de países que potencialmente son enemigos de Estados Unidos, les pide que aumenten su producción para surtir a Occidente ante la eventual falta de suministro de Rusia, del suministro ruso. Como ustedes saben, el gas y el petróleo ruso surten en porcentajes altísimos a la mayoría de los miembros de la Unión Europea, que va desde el 40% en Alemania hasta el 100% del gas en Finlandia. Es decir, la seguridad energética de Europa se cuece aparte, y por eso es interesante el rol que juegan, por ejemplo, Alemania, Francia,
tratando de mediar. Y paso a lo siguiente. Rusia por su parte, fortalece sus lazos y alianzas con China. Hay que traer a China al análisis. China aparece como uno de los potenciales ganadores en el posconflicto, en el terreno de la política internacional. China está ahorita proponiéndose como mediador, pero está esperando que lo decida no solamente la parte ucraniana, sino también se lo pida el Estado agresor. En fin, yo creo que en este sentido, Putin está, en mi opinión, con la urgencia de que se llegue a un acuerdo. Porque, véanlo ustedes, si bien son 17 millones de kilómetros cuadrados, su Producto Interno Bruto es inferior al de Alemania, y yo siento que las sanciones son muy fuertes por parte de Occidente y pueden generar problemas como el hecho de que ya el rublo se devaluó el 40% y que las ventas de la renta petrolera se caigan a partir de la provisión estadounidense y en el sentido de que se puedan sumar más. Sobre todo si hay una recomposición del mercado mundial de energéticos. Y en ese sentido, lo que sigue es, en mi opinión, que el acuerdo de los 15 puntos que están sobre la mesa pues permitan como precondición fundamental la renuncia explícita de Ucrania de unirse a la OTAN. Eso ya ocurrió. Avanzo en ello. Podolyak, el asesor de Seguridad Nacional de Zelensky, ya anunció que se abre una posibilidad para el acuerdo y pone claro que Ucrania ya no aspira a ingresar a la OTAN. Si tú le quitas ese gran pretexto a Putin, te le abre margen a Putin. Más allá de que no hemos contabilizado los daños que se han hecho a la infraestructura de Ucrania, a las ciudades bombardeadas y particularmente a la pérdida de vidas. El último fue bombardear un gimnasio y ambas partes, uno culpa a la otra dice que no lo hizo. Lo cierto es que los 15 puntos del acuerdo tienen como, entre otros temas fundamentales, garantizar un alto al fuego y la retirada de las tropas rusas siempre que Kiev se comprometa a la neutralidad y, desde luego, se comprometa a evitar acoger bases militares extranjeras. En suma, estamos en la antesala de un acuerdo en donde creo que todos pierden, pero las cosas se están poniendo muy interesantes. Kuleva, el canciller ucraniano, se puso ya en contacto con Wang Yi, el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, y pide su mediación. Pero condiciona, reiteraba yo, China, a que Rusia también se lo pida. Entonces vamos a ver en las próximas semanas, que serán cruciales, o en la próxima semana, que puede ser crucial, para que avance el proceso de negociación. Pero bueno, en suma, hemos estado viendo realineamientos. Ya tocaba el tema, Javier, de América Latina. América Latina ha sido, por decirlo menos, muy neutral, muy intermedia, se abstiene por ahí. Como que es una región que no ha sabido qué hacer, más allá del pragmatismo de Estados Unidos y la búsqueda de alineamientos que ha tenido Rusia con los pocos aliados que tiene. Y vamos a ver en qué resulta. Y finalmente, hablando de geopolítica y de la reconfiguración que pueda haber, Biden no la tiene fácil. Biden hereda una política muy desmovilizada de parte de Trump en materia de liderazgo internacional y de pronto está ante la disyuntiva de que no se puede mostrar tan débil al mundo y a ciertos sectores de la sociedad estadounidense, pero al mismo tiempo ha caído sobre sus hombros el que sea el líder del mundo en este momento. Zelensky se lo hace ver en el discurso que presenta ante el Congreso de los Estados Unidos. Le dice, usted es el líder del mundo, es el líder, es un líder que nos tiene que apoyar y comprometerse al problema que tenemos nosotros. Y juegan sus cartas de narrativas, como bien señalaba Patty, en donde finalmente Zelensky podría salir librado. Creo que el plan original de Putin era de ponerlo y poner un gobierno proclive a Moscú, pero creo que se le está cayendo a Putin. Por eso la pista de Putin, y claro, la pista del propio Zelensky de salir del conflicto. ¿Quién vive tranquilo en medio de una crisis terrible? Y yo sí creo, y concluyo, reitero mi apego a los principios de lucha por la paz
al respeto al derecho internacional, el respeto a la soberanía y integridad territorial, pero sobre todo el respeto a la vida de las y los ucranianos por parte de Rusia, y lo lamento. No veo doctrina alguna que permita justificar lo que está ocurriendo en Ucrania. Fernando, hasta aquí dejaría mi participación y abierto a los intercambios de opiniones y a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, y coincido contigo. Finalmente, pues es imperdonable, ¿no?, que haya pérdida de vidas y que haya pues una violación al derecho internacional. Pero bueno, pues ahí entran las relaciones de poder, que son tan interesantes, y surgen una serie de preguntas por parte del público muy interesantes. Una dirigida a Imelda, que preguntan: ¿qué lugar o consideración tiene la política exterior de Rusia y la geopolítica rusa el principio jurídico de igualdad entre los estados y el derecho a la libre determinación de los pueblos de establecer alianzas políticas, comerciales, militares, etcétera, ¿no?, de los demás países? Luego una para Patty, voy a leer todas y ya luego quizá podemos hacer una segunda ronda. Para Patty te preguntan: ¿consideras que la construcción de la narrativa rusa de calificar al gobierno ucraniano de neonazi tiene fundamento o está fuera de lugar, pues el presidente Zelensky es judío? ¿O usted cree que la existencia de grupos de ultraderecha es suficiente para efectuar la invasión de un país? De ser así, habría muchas invasiones en el planeta. Una para Alejandro. Dice: ¿consideras que la Unión Europea será también damnificada del conflicto? La Unión Europea. Y una para todos: ¿Zelensky, héroe o villano? ¿No? O sea, finalmente una generalizada para la mesa. Ah, bueno, y también del Juglar, un YouTube de Francisco Albero, el Juglar, se me gustaría que hablen del eurocentrismo y del Donbass. Entonces, pues bueno, si quieres, Imelda, luego Patty, luego Alejandro y luego otra vez, conforme quieran responder. Sí, claro. Respondiendo a la pregunta sobre la situación de la autodeterminación de los pueblos, pues es muy criticado precisamente en el entorno de la política exterior de Rusia. Recordemos, como lo presenté hace un momento, actualmente la doctrina de política exterior de Rusia va a cambiar. No sabemos cuáles serán sus siguientes preceptos. Yo puedo responder por los preceptos que tuvo desde el año 2000 hasta el año 2021. Y la autodeterminación de los pueblos jugó una situación ambivalente en Rusia. ¿Por qué? Porque bajo ese principio de la Carta de Naciones Unidas, precisamente reconoció a la República Autónoma Popular de Donetsk, reconoció a la República Autónoma Popular de Lugansk. Sin embargo, si lo llevamos al plano territorial de la Federación de Rusia, Rusia es multicultural. Rusia no se compone solamente por una población en el sentido de raza, en el sentido de cultura, de religión. Entonces, eso también lo podemos proyectar en algún momento, porque, o sea, diferentes poblaciones componen Rusia. El ejemplo más claro y que pasó cuando cayó la Unión Soviética con Chechenia. Chechenia quería independizarse y los líderes chechenos querían precisamente pelear su posición, una posición tanto geopolítica como territorial. Y pues Rusia, no haciendo caso precisamente al principio de autodeterminación de los pueblos, sometió o negoció, de hecho, o sea, negoció con los chechenos. Los chechenos culturalmente son una población que desde tiempos del imperio siempre ha sido un polvorín que estalla de diferentes formas para cuando Rusia quiere someter el territorio. Entonces, o sea, Vladimir Putin negocia al final de cuentas con Ramzan Kadyrov, hijo del presidente anterior Kadyrov de Chechenia. Es el ejemplo mayor que yo puedo poner. Entonces, yo creo que el principio de autodeterminación de los pueblos es ambivalente al interés de la proyección de una política exterior. En cuanto al Donbass, esto es muy interesante. El Donbass anteriormente, como corazón tecnológico, como corazón industrial de la Unión Soviética, pues era precisamente un enclave muy importante para el desarrollo de la Unión Soviética. Cuando cae la URSS y se definen las fronteras, queda precisamente del lado del territorio ucraniano. Cuando Ucrania presenta su independencia, esto también es interesante de destacar, como lo habíamos comentado ya en una presentación, en una mesa pasada.
El estudio de la población de Ucrania después de que se independiza en 1991 queda de la siguiente forma. En el oeste o en la parte occidental, hay una población culturalmente más cercana a Rumanía, a Polonia, a la parte europea, y es la parte agrícola de Ucrania. La parte del oriente es una población rusófona, es una población que se encuentra cultural y sanguíneamente más cercana a Rusia. Y curiosamente, y si hablamos en cuestión de importancia estratégica, pues es el corazón industrial de Ucrania, el Donbass, en donde se encuentra ahorita Donetsk, Lugansk, también Mariupol. Entonces, eso es interesante de destacar, porque precisamente esta parte industrial pues ya, vaya, se independizó, si lo queremos tomar desde la autodeterminación de los pueblos. Veremos cuando precisamente este conflicto termine, cómo se negocia tanto desde la Federación de Rusia como desde Occidente, como desde los líderes occidentales, perdón, porque Occidente compone todo un conglomerado, ¿no? Desde los líderes occidentales. Entonces, la importancia geoestratégica del Donbass es interesante. Y por otro lado, si Zelensky es villano o bueno, no creo que en una guerra no hay buenos ni malos. En una guerra simplemente hay una confrontación de intereses y es la defensa del interés de cada uno. Entonces, Vladimir Putin no es bueno ni malo, Zelensky no es bueno ni malo, simplemente están defendiendo los intereses que proyectan precisamente desde la defensa, ¿no? Cada uno desde sus posiciones. Gracias, Imelda. Pues adelante, Patti. Muchas gracias. Efectivamente, en la cuestión de Donbass hay una serie de elementos importantes que tienen que ver, pero yo rescataré en términos de la narrativa, ¿no? Si son héroes o villanos, en realidad en las guerras nunca. Y además cabe la pena decir en esto de la narrativa que para Putin la guerra no existe. O sea, dentro de su narrativa y dentro de los marcos normativos que rigen dentro de Rusia, aquel que hable de que hay una guerra puede tener hasta 3 años de cárcel, porque no está reconocido desde Rusia que exista una guerra. Continúa y regresa a su narrativa liberadora, ¿no? Es muy interesante, efectivamente, el espacio que ocupa Donbass y al ser una población rusoparlante en su mayoría, existe una importancia fundamental para apuntalar el discurso de Putin, sin lugar a duda. Teníamos otra. Y en realidad debemos decir que las poblaciones minoritarias en la conformación de todos los estados-nación existen, ¿no? Existen en España, existen en México, existen en Rusia, existen en Ucrania, existen en todas partes y tiene que ver con las conformaciones de los propios estados-nación y ahí se involucra con la desintegración de la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas, cuáles eran las posturas geoestratégicas que tenía y con base en esta importancia, evidentemente Vladimir Putin construye la narrativa, estos 4 puntos de la narrativa que yo les mencionaba en términos de que son una amenaza, sí son una amenaza, quizá por la conformación geoestratégica. Además, su segundo punto es voy a liberarlos de un genocidio y entonces Donbass en el espacio de la narrativa, que es lo que a mí me ocupa, se convierte en un punto nodal con la exposición de esta idea de los genocidios. Entonces sí es muy importante este posicionamiento respecto a la región y lo que yo terminaría diciendo que finalmente en una no guerra para Putin, porque no le está reconociendo, porque hay procesos específicos para las declaraciones de guerra y dentro de eso una de las primeras es reconocer la autonomía y la conformación de un estado al cual le vas a declarar la guerra. Eso no ha ocurrido en el caso de Rusia y por lo tanto genera una serie de narrativas que lo lleva a justificar la intervención armada y a castigar las expresiones importantes incluso dentro de su país que lo llevan a calificarlo como una guerra, ¿no? Muchas gracias, Patti. Muy bien. Y bueno, hubo un par de preguntas más relacionadas
al tema de Alejandro. Te preguntan también, o sea, obviamente, qué tanto salió damnificada la Unión Europea o qué tanto saldrá damnificada. Y también si todavía hay posibilidades de que Ucrania se, de alguna manera, sea aceptada, ¿no?, en la Unión Europea. Y también si consideras que los países de la Unión Europea subestimaron la estrategia de Putin, pues ante las sanciones económicas, una salida es fortalecer las relaciones de Rusia con China. Gracias. Gracias por sus preguntas. Solamente recordar que dentro de la narrativa de la seguridad nacional o del interés nacional de Rusia, se hablaba del arsenal nuclear en Ucrania. Desde los años 90, Ucrania cedió el control del arsenal nuclear a Rusia, es decir, la inferioridad militar de Ucrania, que hasta ahorita no ha sido tan inferior por el alargamiento de la guerra. De todos modos, Ucrania, yo no veía, nunca he visto a Ucrania como una amenaza existencial, salvo el tema de la guerra de informaciones, que puedo caracterizar de la siguiente manera. Mientras que Kiev dice que ya hubo 5.000 bajas rusas, del lado de Moscú diciendo no son 5.000, son 1.500. O sea, que como que hay un... se genera una tolvanera, no se ve claro el horizonte, y estamos en medio de esa tolvanera, o como si fuera una tormenta de arena, en donde no vemos los cuerpos a 3 metros de distancia. Entonces, en esa lógica, me parece que va todavía que aclararse muchas cosas en el trayecto de este conflicto. Ahora bien, yo creo que en la narrativa de Moscú ha habido una securitización. O sea, cuando tú tienes un acto discursivo y señalas que alguien te amenaza, pasas de un proceso de politización a un proceso de securitización, y eso te permite tomar medidas excepcionales, que es la parte, yo diría, ontológica de la decisión de la invasión a Ucrania, más allá de que no se reconozca el tema de la guerra. En fin, yo quisiera contestar las preguntas que se me plantearon, y a mí me parece que uno, sí creo que la Unión Europea podría tener graves problemas si se prolonga el conflicto, por la altísima dependencia de suministro a través de los gasoductos y oleoductos de Rusia. Y a Rusia le pega muy duro el que se le pudieran caer las ventas y que le cayera la renta de petrolera, porque finalmente son industrias estatales y es uno de los ingresos fundamentales que financia la administración pública de aquel país. En ese sentido, me parece que el incremento de los precios internacionales de la energía puede ser un tema que afecte la seguridad energética de los europeos. Entonces, en ese sentido, pues más que damnificados, serán afectados. Es decir, pues, que finalmente están los principios que unen a los europeos, y que por el cual yo sí creo que es un tema que le incumbe, más que una perspectiva eurocéntrica, le incumbe a Europa que el conflicto se resuelva de manera rápida. El teatro de guerra es europeo. Vean ustedes el entorno de Ucrania. O sea, la mayor diáspora, la mayor movilización o desplazamiento de población ucraniana se da en la frontera con quién, con Polonia, que es donde hay más de 1 millón, se da con Eslovaquia, se da con Rumanía, en fin. Entonces yo sí creo que estamos viendo en el escenario de la Europa meridional, de la Europa exsocialista, estamos viendo una guerra que pone en peligro y tensa mucho la cuerda. De todos modos, sería muy catastrofista sostener que va a desatarse la Tercera Guerra Mundial. No lo veo así. Tampoco veo a Putin atacando a Polonia, ni a Eslovaquia o a Moldova. Lo que sí veo es un Putin ya dispuesto a negociar, y esto le urge también a los europeos. Los europeos no creo que pudieran sostener el ritmo que tiene Estados Unidos para las sanciones. Sobre todo, dice Estados Unidos, no más petróleo ruso. Pero sucede que ellos tienen las principales reservas de petróleo en el mundo, entre Texas y otras partes de la Unión Americana. No así los europeos, que son importadores netos de energía. En ese sentido, me parece que hay que verlo.
Y yo contestaría la pregunta sobre el ingreso de la Unión Europea, señalando lo siguiente: no hay, en mi opinión, como analista de la Unión Europea y su evolución, no hay ingresos express a la Unión Europea. El artículo 49 y los criterios de Copenhague generan estudios de por lo menos entre 12 y 18 meses para ver si el país, el candidato, reúne las condiciones políticas, económicas y sociales para ingresar al marco europeo. Después de eso viene una negociación que puede llevar otro año, año y medio. Y por mucha solidaridad que haya manifestado el Parlamento Europeo, es muy difícil que haya un ingreso inmediato. Desde luego, el ingreso también preocupa a la mesa de negociación, porque regularmente el ingreso a la Unión Europea iba de la mano al bloque de defensa en torno a la OTAN. Lo hizo España, lo hizo Portugal, lo hizo Rumanía, lo hizo Hungría, Polonia. Entonces, me parece que también se pone en tela de juicio, veamos la mesa de negociación, el que sigue insistiendo Zelensky en ingresar a la Unión. Firmó una solicitud, en ese momento estaba una negociación, la primera negociación en Bielorrusia, y él firmando la carta. Es decir, hay desafíos mutuos en donde creo que, de todos modos, no se justifica, reitero, que se haya violentado la integridad territorial de Ucrania. Y cierro señalando algo muy importante. Yo sí coincido con mis colegas que el proyecto político y de política internacional de Putin es un proyecto que precede mucho a la guerra. Ya había una reinvención como potencia, no solamente euroasiática, sino global, en donde uno de sus ángulos fundamentales era el confrontar a Occidente. Somos distintos, tenemos el derecho a estar en este terreno. Comparto con Javier que no estamos frente a una nueva guerra fría en un sentido estricto, pero yo sí quisiera que haya muchos más de estas mesas como esta para que vayamos analizando el antes y el después de la guerra en Ucrania, Fernando. Es mi comentario. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Pues sí, tomamos ahora sí que tu propuesta y seguiremos haciendo mesas de análisis, porque pues, obviamente es un conflicto y un contexto mundial que nos va a estar afectando, ¿no?, a todos, y hay que estarlo analizando. Y pues bueno, con esto concluiríamos la mesa de la primera mesa del día de hoy. Los invitamos a la mesa 2, que va a empezar a las 13 horas. Ahorita nosotros tenemos que terminar un poquito antes para darle tiempo a que se organicen en la segunda mesa, y porque pues todos tenemos actividades que hacer. Por ejemplo, Pati pues tiene que estar en el consejo técnico. Bueno, todos, ¿no? O sea, todos los funcionarios estaremos ahí. También Alejandro, que es este consejero consejero técnico. Y pues bueno, pues varios, ¿no? Pero los invitamos a la segunda mesa, donde estarán Yadira Gálvez, Iraís Moreno, Jorge Márquez y Damaso Morales, cuatro especialistas que finalmente van a complementar estas líneas de reflexión que se suscitaron en esta primera mesa y que seguramente aclarará, ¿no?, muchos aspectos y muchos puntos de lo que estamos viviendo justo en este momento, ¿no? Pues muchas gracias a todas, a todos. Y pues esperamos vernos pronto en estas mesas o en otras más, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación, Fernando. Hasta luego. Gracias por la invitación, la organización. Un abrazo a todas y todos. Muchas gracias. Igualmente.